vamos ahora con también arte, pero esto es escultura, ¿vale? Es la llamada escultura imposible. Esta escultura fue presentada en la Exposición Universal de Montreal de 1967, ¿sí? ¿Vale? Para explicar la figura de la tensegridad, ¿vale? Esto consiste en estructuras como la que estamos viendo ahora, que tienen partes rígidas. Como podéis ver, tiene como una especie de triángulo arriba con una cruceta que cruza para abajo, y en la parte de abajo igual, otro triángulo con una cruceta que va hacia arriba, ¿vale? Sí. Y luego tiene unos cables tensores. Al verlo, ahora mismo tampoco os estará impresionando mucho. Y de hecho estaréis diciendo, pero aquí vemos unos palos verticales que están como sujetándolo. Estos palos en realidad no pertenecen a la escultura, de hecho lo vamos a quitar, ¿vale? ¿Sí? Vamos a irlos quitando, vamos a retirar. Pero entonces se cae marrón, si los quitas se cae. Con muchísimo cuidado. No soy científico, pero si quitas los palos marrón. ¿Le tiramos uno? Se va a caer, claro, se ve. Con mucho cuidado. Pero... No, tiramos otro. ¿Pero? ¿Qué? Ya, pero... Y ahora es cuando se empieza a volar la cabeza ya. Y atentos porque retiramos. Voy a sujetar un pelín. El último palo. Bien. Pero es magia. Lo sé, wow. Se os ha quedado el ojete como el morro de un jilguero. Bien. Y no está colgado de arriba ni nada. No está colgado de arriba en absoluto. Si queréis darle uno de los palos un y lo paso por arriba. No, que... lo han traído. Claro, ha entrado, o sea, era muy complicado. No entiendo nada, Marrón. Sí, sí, es complicado. ¿Dónde está el truco? Ahora os lo explico. El truco en realidad es física pura y dura, ¿vale? Todos los cuerpos tenemos un punto que se conoce como centro de masas, que es un punto que se comporta como si toda la masa de nuestro cuerpo estuviera concentrada en él. Esta figura que han hecho, este triángulo con esta cruceta, tiene su centro de masas justo en la punta de abajo. O sea, que toda la gravedad va a parar a está concentrada, digamos, en ese punto, de tal forma que el único cable que está funcionando es ese cable que lo está colgando. Sí. Imaginaros que todo esto estuviera concentrado en una bola aquí, que está simplemente colgando este cable, con lo cual es posible, no hay ningún tipo de problema. Los otros cables, en realidad, no hacen ningún tipo de función, simplemente que no se gire la estructura, porque si se gira, ese centro de masas podría desplazarse se mueve, caería. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora, vamos a desplazar ese centro de masas y vamos a ver cómo se cae, ¿vale? Simplemente, fijaros, con un par de deditos, apoyo aquí, empujo para allá. ¡Oh! Y la estructura se cae completamente. Entrad si queréis, chicos, y en un segundo la volvemos a montar. Ahora la colocas así. Colocamos. En o sea que el secreto es ese cable, es el que agarra. Claro, y nos da toda la impresión a la cabeza de que el triángulo de arriba con esa cruceta está como flotando, pero en realidad no, está colgado porque su centro de masa está justo en el pico de abajo. Sí, señor. Maravilloso. Sí, me parece fantástico. Que cuesta entenderlo, hasta que eso, claro, porque lo consigues. Tu cerebro relaciona. Mira, porque a mí se va a Keller como con qué dignidad se va a Keller habiendo roto todo. Y ahora vamos a ver algo bonito. Sí, vamos a experimentar con un metal muy bonito que es el galio, ¿vale? El galio es de la familia que va con un extintor. Aquí nos no para de caerse cosas, ¿eh? El galio, que es el macho de la gallinia. No, Pablo, ¿no? Son malditos galios, ¿verdad? No, el galio es un metal muy parecido al mercurio, ¿vale? De hecho, de aspecto es parecidísimo, o sea, así como plateado, parece que como metal líquido, sí. ¿Vale? Porque resulta que a temperatura ambiente, bueno, a unos 29,7 grados centígrados, más o menos, es su punto de fusión, con lo cual está en estado líquido. Lo que pasa es que hoy, como hace fresquete, lo hemos metido en un poco de agua caliente para que se mantenga en ese estado, ¿vale? Baño María. Y simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo sobre este altavoz que tenemos aquí, que le hemos quitado la membrana, lo colocaremos ahí encima, y vamos a darle volumen con una frecuencia de un sonido de 30 hercios, ¿vale? Y simplemente vamos a ver cómo se comporta, porque claro, a simple vista debería comportarse al ser un líquido, pues como se comportaría el agua, pero no se va a comportar así, ahora lo veis. Vámonos un poco atrás. Yo cojo el galio, sí. Un poco más. Compórtate. Ven aquí conmigo, porque cuando vibra es muy bonito. Wow. Pero fijaros que ya... Es Terminator 2. Sí, muy mercuriano. Sí, el galio sale muy mal de la ropa, así que apartaros un poquitito, ¿vale? Y yo voy a ir subiendo el volumen y vamos a ver qué hacen esas ondas de choque sobre nuestro galio. Voy subiendo, va haciendo como burbujilla, llega un momento... ¡Soy Terminator!
vamos a ver esto. Ya podéis acercar. Con la super lenta. Claro, porque el ojo humano, amigos, es esto. Una mierda. El ojo no pilla nada. No ha captado bien lo que ha pasado, pero ahora vamos a ver cómo se comporta el galio de verdad. Y es muy curioso. Mira, fíjate. Wow. Porque por esa densidad que tiene, mucho más alta que el agua, por supuesto, salen como una especie de tentáculos, ¿verdad? Oh. Que van surgiendo y se van metiendo otra vez en la parte de abajo. Y luego las gotas, veis que se quedan con una forma perfecta. Sí, sí. Es muy Venom. Van saliendo. Es un simbionte. Es una preciosa. Y guardan esa estructura también porque se da un poco de oxidación con el aire de la atmósfera. Y eso hace que se quede como un poco endurecido y que las gotas aguanten esa forma tan curiosa. ¿Vale? Fantástico. Gracias, Marro. Maravilloso.